cuando una persona comete un pecado contra otra persona, tiene que recibir su justo castigo. ¿Por qué? Porque ha actuado mal. Y cuando la persona actúa bien, le va bien en la vida. Pero cuando la persona actúa mal, le va mal. Y esta historia de José que nos presenta el libro del Génesis, vemos que los hermanos de José la están pasando mal. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, jueves 8 de julio. Le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Hoy nos acompaña el Padre José Gregorio Medina, nos va a acompañar en esta Santa Misa. Le damos un cordial saludo a los hermanos del canal del Padre José Gregorio, quienes siguen la Misa de hoy diaria. En este día, la Palabra de Dios nos va a motivar a que seamos mejores creyentes. El sermón del Padre nos va a ayudar a crecer en la fe. Por eso les invito a todos a que aquí en la parte de abajo de los comentarios vamos a colocar nuestras intenciones. Muchas personas me dicen, Padre, esta intención, aquella intención, vamos a colocarla en este momento en las intenciones y vamos a pedirle a Dios por cada una de nuestras necesidades. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de ustedes. Les invitamos a suscribirse en nuestro canal, a darle un dedito para arriba, vamos a darle a la campanita para que todos los días que comience la misa, YouTube nos avise que comenzó la Eucaristía. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios infunde en nuestra vida luz. Es tan bueno estar así, juntos cantando el Señor, alzando nuestra voz y así ensalzar al Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestras faltas. Y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído.
No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos. Pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresaron a donde está nuestro padre, tu siervo le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón, si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después le dijo a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?» Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, «Acérquense». Se acercaron y él continuó, «Yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a los egipcios, pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 104 respondemos todos. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, José, vendido como esclavo. Recordemos los prodigios del Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos los prodigios del Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente.
No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una casa o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en este día de la lectura que hemos escuchado, partiendo del libro del Génesis, capítulo 44 y parte del capítulo 45, esta maravillosa historia, para reflexionar como lo es la de José y sus hermanos. José, que fue vendido por sus hermanos, pero es importante resaltar lo que José le va a decir a sus hermanos al final de esta primera lectura. Pues Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para salvarles la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan grande y bonito para cada uno de nosotros, y que al leer la palabra de Dios, que debemos hacerlo, que debemos reflexionar a la luz de la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a comprender cómo debemos actuar en medio de nuestra vida. José, el hermano menor, fue vendido. Le dijeron a su padre que lo había despedazado una fiera. Resulta que llegaron sus hermanos a comprar comida y se van a encontrar con José. No lo van a reconocer, pero José sí lo va a reconocer. Y resulta que empieza a colocarle trabas en el camino de sus hermanos para que ellos puedan ver todo lo que habían cometido anteriormente. Se le está pasando la factura. Y es que cuando una persona comete un pecado contra otra persona, tiene que recibir su justo castigo. ¿Por qué? Porque ha actuado mal. Y cuando la persona actúa bien, le va bien en la vida. Pero cuando la persona actúa mal, le va mal. Y esta historia de José que nos presenta el libro del Génesis, vemos que los hermanos de José la están pasando mal. Sus hermanos le están colocando trabas para que ellos puedan descubrir de que habían cometido un error, pero que Dios se aprovechó de ello para también tener vida, para también tener la salvación de su padre y de sus hermanos. Y es lo que presenta cuando dice esta primera lectura: después le dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle, porque el miedo se había apoderado de ellos. ¿Por qué el miedo se apoderó? Porque ellos vendieron a José y jamás se imaginaron que José era el administrador del faraón. Jamás se imaginaron que a quien le iban a comprar la comida era a su hermano. Eso es un golpe duro para los hermanos de José. Y así pasa en la vida. ¿Cuántas personas no ofenden a otra, lo desacreditan, lo malponen, hablan pestes de esa persona y en cierto momento de la vida tienen que encontrarlos de frente para pedirles ayuda, para pedirles una mano amiga que les ayude? Y eso es un golpe duro en medio de la vida de las personas. Pero José no tiene odio, José no tiene rencor contra sus hermanos. Más bien les va a decir: no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, porque los hermanos dirían: apareció José, es el administrador del faraón, ahora sí nos va a cobrar en creces lo que nosotros le hicimos en su vida cuando lo vendimos.
Pero José les dijo: no, no tengan miedo, no se asusten. Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Eso es lo que hay que hacer. No hay que tener odio en el corazón. No hay que tener rencor. No hay que tener envidia. Hay que tener un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Como lo hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo, que recientemente se ha proclamado. ¿Qué nos dice? Que debemos nosotros también asumir nuestro compromiso. Que debemos asumir la responsabilidad de anunciar la buena noticia de Dios. Primero Jesús envió a los 12, le dio instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Hay que proclamar, hay que hablar de Dios, hay que dar a conocer al Señor. No tengas miedo de hablar de Dios. Habla de Dios a tu familia, a tus hermanos, a tus conocidos, a tus amigos. Proclame en tu casa la palabra de Dios y Dios va a hacer obras grandes en medio de tu familia y en medio de todos tus seres queridos. Y lo que vayamos a hacer, hay que hacerlo gratis. Dios dispone lo demás, porque dice el Señor: busquen el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Que podamos aumentar nuestra fe, que podamos creer en el Señor y que esta palabra que hemos escuchado nos lleve también a nosotros a asumir compromisos. Y esos compromisos que van también para ayudar al otro, para predicar, para denunciar la buena noticia, pero también para dar lo que Dios nos ha dado gratis. Y Dios proveerá a las personas que van a ayudar también en la obra de la evangelización, como lo han venido haciendo muchos de ustedes que ayudan en la evangelización, porque se trabaja con humildad, con sencillez por el reino de los cielos. Y dice también el Evangelio que Jesús lo manifiesta de una manera muy importante cuando presenta de que el trabajador tiene derecho a su sustento. Y si nosotros trabajamos para Dios, Dios proveerá de todo lo necesario para seguir llevando la evangelización. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar ahora nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades. Pidamos a Dios por las intenciones que ustedes colocan aquí en los comentarios, por las intenciones de esta celebración. Él es nuestro Padre y nos escucha. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús Alfonso, para que Dios siga derramando sobre ellos la luz del Espíritu Santo, para que sigan guiando a la Iglesia, al pueblo que se les ha encomendado por el camino del bien y de la salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también por todas las familias del mundo entero, para que en el seno familiar puedan abrir un espacio para Dios y que sea el espacio más importante de sus vidas, para que puedan producir frutos en abundancia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los niños y niñas del mundo entero, para que el Señor les cuide y les proteja, y les envíe su ángel de la guarda, para que les cubra de todas las acechanzas del enemigo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos los fieles difuntos, por nuestros amigos, conocidos, especialmente pidiendo por Keiri, Jarení, Maldonado, Aurora, Pérez, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y les restablezca la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, es el momento del ofertorio. Junto al pan y junto al vino presentemos nuestra vida, nuestros trabajos, todo lo que somos y tenemos. Maná, pan vivo bajado del cielo. Maná,
perfecta ofrenda de amor. Maná, maná, pan vivo bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Jesús, el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Jesús, el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Maná, pan vivo bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Maná, maná, pan vivo bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria diciendo todos: Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantará en tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Como hermanos compartan un saludo de paz, les enviamos nuestro abrazo de paz fraterno para todos. Los queremos mucho. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Prueben y vean qué bueno es el Señor, dichosos quienes se acogen a Él. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana para la Santa Misa, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.